On March 3rd, 2005, a vision was unveiled to the world that would change the destiny of many people. This vision originated in the Central American Isthmus, Honduras. Despite its splendor, throughout history, the country has been hit by political, social, and economic problems, creating deficits across the country. With the purpose of unifying a nation and healing decades of wounds, El Shaddai Foundation was created by Dr. Alejandro and Dr. Yulisa Espinosa to empower, equip, and transform the life of others. Today, this foundation has managed to position itself as an entity that raises leaders driven by kingdom principles that ultimately is changing this society. As agents of change, Dr. Alejandro and Yulisa Espinosa began this project through their previous social work experiences as honorable and knowledgeable dentists. They started by helping low-income populations in the most remote areas of Honduras, starting with the northeastern part of the region, known as La Mosquitia, where more than 90% of the people are vulnerable to natural disasters. Nace en nuestro corazón el deseo de apoyar estas comunidades remotas, ya que es prácticamente imposible el acceso, la comunicación. Programamos una logística, empezamos a preparar con el equipo médico odontológico y la gente puso su corazón y tomó a bien el poder participar. Así que fuimos a lugares donde la ciencia y la medicina es un sueño para ellos, que alguien llegue y les dé una consulta médica y odontológica y poder manifestarlo en una acción correspondiente de amar al prójimo y servirle con todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Nunca tuvimos temor de decir vamos a perder en nuestra clientela, vamos a perder, porque sabíamos que Dios nos había sostenido y que Dios nos había llevado a ser médicos con un propósito. El desafío más grande que nosotros tuvimos con mi esposo era de ver transformadas las vidas que nosotros tocábamos debido a la gran necesidad que nosotros podemos ver en Honduras. Son comunidades donde no hay calle de tierra, todo es pura agua. Encontramos enfermedades, encontramos patologías, lesiones en la boca de los pacientes que definitivamente lo que necesitaban era el plano operatorio, cirugías. Nos encontramos a veces con pacientes que por su historial clínico nunca habían sido anestesiados, nunca habían sido vistos por un dentista. Entonces tuvimos que superar esas adversidades. Y la satisfacción tan grande para nosotros de no solamente era llevar medicina, sino que bañarlos, cambiarlos. Muchos de ellos tenían piojos, muchos de ellos tenían sarna, tenían hongos. Ponerles sus zapatitos, ponerles su ropita interior y darles de comer y ver todo eso y cómo quedaban de felices, eso es lo que nos llevaba a hacer esto. Part of helping and serving impoverished populations for many years was just the beginning of what the purpose of God had for this marriage. God called and anointed them to carry a greater responsibility in ministry. The goal would involve expanding the kingdom of God to restore the Honduran families and impact upcoming generations, as well as business, political, and church leaders. A supernatural movement, Dios es Real, was created to innovate the way to spread the kingdom of God through special donations to those in need across the northern region of the country. The first event gathered more than 6,000 people at the Olympic Center of San Pedro Sula in 2016, where the hand of God fulfilled purposes and healed the sick through miracles, signs, and wonders. El movimiento Dios es Real nace de una relación de intimidad con Dios. Tomando la escritura, dice Hechos 4:20, que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Creo que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue un mensaje integral, donde se suplió la necesidad espiritual, la necesidad física y la necesidad emocional. Dar un mensaje integral. El mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de liberación, pero también un mensaje de provisión. Es un sueño poder tener Dios es Real en cada departamento, en los 18 departamentos,
hacer convocatorias masivas para poder llevar un mensaje integral a las personas desposeídas, necesitadas, que no solo damos el alimento, damos ropa, damos comida, sino que también reciban un mensaje integral de salvación, de liberación, de restauración y de provisión, porque Dios es real. The second event of Dios es Real took place at Expo Centro Convention Center in 2017, where we had the visit of Pastor Marcos Barrientos and a massive concentration of more than 20,000 people. God has allowed us to cultivate His kingdom with other spiritual leaders to spread hope in these times. In 2018, Dios es Real took its third event to another dimension. The Francisco Morazán Stadium was occupied with more than 25,000 people to encounter the presence of God. Mel San Marcos, a worship band, joined us to praise and worship His name, where hundreds of people were healed, delivered, and restored. In the year 2020, Honduras was hit by two devastating hurricanes, known as Eta and Iota. The destruction vanished, bridges, houses, and businesses. Fortunately, God gave us an opportunity through Dios es Real to demonstrate His power, love, and hope that He is still sitting on the throne. We give glory and honor to God for allowing us to fulfill His will here on earth. Even in government, He has given grace and favor. His kingdom has been established in the Republic National Congress, where our recognition was granted due to the work and leadership in favor of the community. Muchísimas gracias a todas las personas, a todas las organizaciones que han hecho posible que podamos ayudar a las personas desposeídas y necesitadas. Queremos confirmar que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, muchísimas gracias, que Dios les continúe prosperando y juntos seguimos avanzando.